Tell my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running low. Hold on, don't let go. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos y amigas del fútbol? Amigos y amigas de la UFO, buenas noches a todos. Hoy es noche de derbi, noche de partidazo en UFO. Esta noche volvemos a tener un derbi. Esta noche se enfrentan aquí para todos ustedes. Juegan Nastic y Reus si lo vivís en vivo. En UFOS-PS. ¿Con quién les habla? Arroba Juan Oviera 27. Un nuevo derbi nos encuentra con el amigo Ruiz el Fútbol. ¿Qué tal, Ruiz? ¿Cómo le va? Buenas noches, Juanma. Aquí estamos. Nuevo día, nuevo partidazo. Y hoy en sesión doble. Primero con este partidazo de segunda división. Nuevo derbi entre el Nastic y el Reus, que además llegan en una formidable posición. Y con ganas de asestar un golpe encima de la mesa y acercarse a los puestos altos. Y bueno, qué mejor forma de presentar que hacerlo como siempre. Juega Nastic y Reus, lo vives en vivo a través de Twitch en UFO-PS. En vivo, el derbi, el partidazo de las 23:10. Nastic y Reus, y lo presentamos así como siempre, con el video formal para abrir esta retransmisión en Twitch, en el canal del UFO. Y estamos en vivo y ya comenzamos y estamos a la expectativa de lo que va a ser este partido. Bueno, amigo Ruiz del Fútbol, hoy nuevamente tenemos un derbi de equipos que van muy parejo en la tabla de posiciones. Sí, un derbi que además se está convirtiendo ya en un clásico, estos partidazos, este Nastic contra el Reus. Me recuerdo el último derbi que vivíamos con un Reus intentando meterse en posiciones de ascenso y un Nastic pues teniendo que vivir la amargura de tener que salir de los puestos de abajo, finalmente lo conseguía y este año volvemos a tener, o esta temporada más bien, volvemos a tener este derbi apasionante que, como bien decía antes, pues en este caso llegan quinto y sexto, 15 puntos para ambos y una posible victoria les va a acercar a los puestos de ascenso. Y esperamos, claro, para que aparezcan entonces las emociones en este partido. Estamos en directo, estamos a la espera del comienzo del partido y si le parece, amigo Ruiz del Fútbol, veamos cómo va a formar esta noche el equipo del Nastic. Pues aquí los tenemos en pantalla con esa línea de 4, un 4-2-3-1 que va a presentar el conjunto local con Bernabé en portería, línea de 4 para On Fire. No sabemos todavía si Osk o Isaevski será el titular, es la duda que tenía el conjunto local, el capitán Miguel Checa a su lado y MZ y MCR en banda izquierda, dos hombres por delante con Gómez y Raspu, por delante de media punta DJ Alexito, Luisito, o más bien dicho Pablitos, jugará en derecha, Jami Malaca por izquierda y el killer Rejavi en punta. Por el lado del Reus sí tenemos equipo confirmado en la portería, como siempre, Ángel Castillo. Por la derecha, en la defensa, Alex. Por el centro, Vic. Y por la izquierda, Usas. En la mitad del campo de juego, cuatro hombres. Con Mono por la derecha, Dae en el centro, Saúl a su izquierda, o Moisés Montes, como así lo conocemos. Danilo por la izquierda, como MCO Bidi. Y arriba, dos hombres en la ofensiva, Jeju y Crae, los 11 del Reus para este partido. En Twitch, en UFOS-PS, ya estamos a la expectativa de lo que va a ser este partido, que va a comenzar 23:10, uno de los derbis que tenemos en la UFO. Ya hemos vivido partidazo entre Sevilla y Betis, entre Valencia y Levante, anoche, con el encuentro entre Philip Hugh y Lenovo Legion. Bueno, hoy nuevamente nos encuentra en un derbi, vuelvo a repetir, de equipos que tienen la misma cantidad de puntos en estos momentos, 15 unidades para ambos equipos, a 8 del líder del Cádiz, pero muy cerca de los puestos de playoff, porque solamente 3 puntos dividen, separan, perdón, al Convicted Team del Nastic y el Reus esta noche. Sí, estamos además viendo la clasificación, pues quitando el Cádiz, que ahora mismo es el que aventaja en 4 puntos al segundo clasificado, nos encontramos que una posible victoria de Nastic o Reus, dependiendo de los resultados, lo pondría a poner a un solo punto del segundo clasificado, que en este caso es el Hammers United, y que hoy también tiene un partido complicado frente al Convicted Team, por lo tanto, uno de los dos se va a dejar equipos y puede darle un poquito más de importancia el conseguir la victoria en este derbi.
Aquí puede cambiar absolutamente todo, la historia no solamente de ambos equipos, sino del campeonato, porque una victoria, sabemos lo importante que son los derbis en el fútbol en general, y por lo tanto esto puede ser un despegue para arriba o hacia abajo también. Sí, además sabemos cómo son los derbis, da igual en el momento que llegue. Sí, es verdad que pues en este caso tenemos la oportunidad de ver dos equipos que le han cogido muy bien el ritmo a la competición, que llegan con esos 15 puntos y con muy buenas proposiciones de fútbol para poder meterse arriba, pero lo hemos visto en anteriores ocasiones, eso Sevilla-Betis, donde a lo mejor el Betis no llegaba en un buen momento, pero conseguía la victoria frente a su inmediato rival. En los Valencia-Villarreal también lo veíamos, por lo tanto estamos hablando de que da igual en el momento que llegues, da igual el pico de forma que traigas, que son partidos totalmente únicos y que se puede dar cualquier resultado. Bueno, esperemos por las imágenes de partido. En un momento nada más ya van a jugar Nacic y Reus. Estamos en vivo en UFO-PS, Juan Maviera 27 y Riz el Fútbol para contarles de lo que se trata este derby. ¿Podés confirmarme la alineación del Nacic por lo que se pudo ver en vestíbulo o todavía no, amigo Pues Rizel? es curiosa la situación que estoy viendo, Juanma, porque falta un hueco por rellenar y justamente es la de ese central. Por lo tanto, tengo 10 futbolistas confirmados y me falta solucionar un poco esa duda que tenemos ahí en el central derecho con Osk o con Isaieski. Estoy viendo en el banquillo a Osk, pero no sé si es que va a estar ahí de emergencia o si finalmente será él el jugador elegido. Muy bien, entonces, esperemos por la confirmación. Empieza a llegar gente al baile. Estamos en vivo, Twitch, UFO-PS. Ahí tenemos el amigo Vibrio que dice, vamos, MSR, hablando justamente del lateral izquierdo que tiene hoy el Nastic. Me parece que va a depender mucho de lo que pase con los hombres por los costados. Porque tendremos un medio campo del Nastic conformado por cinco hombres, dos más retrasados y tres más adelantados por el lado del Reus. Con una 3-4-1-2 que me gusta cómo está planteado. Bueno, el Reus se caracteriza por ser un equipo que le gusta jugar con la pelota por abajo. A veces se puede más, a veces un poco menos. Pero es Claro. lo que intenta siempre el equipo de Manu Babu. Bueno, por el lado del Nastic es un equipo muy directo. Bueno, en los partidos de la temporada pasada fue una victoria para el rojinegro, otro empate. Entre ellos cerrando la jornada 23, si no me equivoco. Bueno, en lo que se pudo ver, los dos estilos bien chocantes. Uno quizá con posesión de pelota y otro con ataques directos, como se puede ver en el team del Reus. Sí, además una alineación la que utiliza el Nasty que suele funcionar bastante bien con contra la 3-5-2, acumular gente en el centro, sobre todo para que no haya superioridades en el centro del campo. Y de esa manera, pues desde esa imagen compacta que presenta la alineación, pues luego intenta salir rápido tanto con Pablito por banda derecha, con Javi Malaca por izquierda y con un Javi que está bastante bien de cara a gol, ¿no? Por lo tanto, creo que la figura también del MCO puede ser importante. Veremos a ver el estilo de juego del Reus, que también es verdad que va con la formación un poco más habitual que siempre hemos encontrado en los derbis. Creo que tenemos buenos ingredientes y Juanma, te puedo confirmar ya cuál va a ser el central derecho. Será Osk 18, por lo tanto, esa duda pues ya la tenemos despejada. Muy bien, tachamos de la lista a Isasiewski, que fue uno de los goleadores en el derbi pasado. El empate que tuvo 1-1 entre el Nastic y el Reus. Confirmamos entonces, Osk 18 será el defensa de este equipo del Nastic, acompañado como siempre por el amigo Miguel Checa, el capitán y justamente uno de los defensores centrales que tiene este conjunto. Por el lado de los capitanes del Reus lo vemos a Mono Babu, siempre ubicado en el andarivel derecho. Bueno, me parece que por las bandas va a pasar la clave de este partido. Si no me equivoco, el Reus cambió de estilo en cuanto a su esquema de juego, pensando en la temporada pasada. Creo que jugaba 4-3-3, ahora ha invertido, ha jugado con una 3-5-2. El Nastic sigue manteniendo el mismo esquema de la temporada pasada. Tengo la duda todavía con el Reus, pero sí recuerdo que Danilo siempre jugó como lateral por la izquierda y que Manu Baúl lo hacía como lateral por la derecha. Sí, ahora que lo Por eso es mencionas, que. ahora que lo mencionas, puede ser que jugaran con la 4-3-3. Lo que pasa que tanto Monobabu como Danilo son hombres que se incorporan mucho al ataque, que siguen mucho la jugada, y a lo mejor por ahí es por donde he podido dudar a la hora de la alineación. Aquí dice Jardén, el amigo Jardén que lo conoce, a Osk 18, dice ex de número 8, actual Constanti Sport de quinta división, si no me falla la memoria. Bueno, también, claro, otro de los comentarios que nos llegan ahí por el chat. Estamos en vivo. El Nastic y el Reus juegan en instante nada más. Vos lo vivís en Twitch, en UFOS-PS, Juan Mavira 27, Rizel Fútbol. Y al término de este partido, nos metemos en la previa de lo que va a ser el encuentro ya directamente entre
El Ferrol que va a jugar contra el Sporting, dos equipos de la parte baja de la tabla de posiciones. Pero aquí hay un derbi. Aquí jugarán el Nástic y el Reus. Y estamos a la espera de lo que va a ser este partido. Con la confirmación de última hora en el equipo del Nástic, que se mete Osk en el equipo, reemplazando a Isasiewski, perdón. Entonces, ahora, a la espera de lo que va a ser este encuentro entre el Nástic y el Reus, otro de los derbis que tenemos en la VFO. El primero fue para el Reus, el segundo fue empate y aquí será el tercero. Juega el Nástic y el Reus, mueve el equipo vestido de rojo, mueve el Nástic, juega la pelota hacia atrás, pelota en la mitad de la cancha, comienza a jugar Sertelvi. Aquí en VFO-PS, la pelota por el costado izquierdo. Corría Javi Malaca, la deja hacia el centro del campo. Buen pase filtrado, cortaba esa pelota, salvando ese balón Alex. Pelotazo largo a la mitad de la cancha. El balón que terminaba en los pies de Miguel Checa. La saca desde el fondo. Pelota al centro del campo, saltaba el delantero. No ha podido llegar Re Javi para esa pelota. Domina el balón en el centro del campo. El Nástic con Miguel Checa que la abre por el costado izquierdo. Aparecía MCR largo, bochazo largo por el costado izquierdo. Va a abordar. Centro al área. ¡Ah! La pelota por el segundo palo. La sacaron desde el fondo. Salvando esa pelota, Usas, tirándola la pelota por un costado, salvaba Danilo por el segundo palo. Habrá lateral para el equipo del Nástic. Ya la juegan hacia atrás, el pase al medio. Rebotaba bien la pelota por la derecha, se metía Pablito, centro, segundo palo, y está. Se acaba de salvar el equipo. Se acaba de salvar el Reus. Un cabezazo terminó en el córner. Tiro de esquina para el Nástic, que arrancó mejor, pero esto apenas está comenzando. Va a llegar el córner por la banda derecha. Da la orden el árbitro. Varios hombres para buscar el cabezazo. Busca el primero el equipo del Nástic, que quiere pegar primero en el derbi. Va a llegar el córner por la derecha. Centro, primer palo, la meten al área. No pasa el peligro todavía. Remonta las pelotas. No pasa el peligro aún. La van a sacar desde abajo. Largo, bochazo, largo. Pelota al centro del campo. No la podía bajar de cabeza esa pelota. Oscar. El balón que se escapa por un costado. Lateral que será para el equipo del Nástic, que saldrá por la banda derecha con un fire largo, bochazo largo al área, la peinaba el delantero, quedó el rebote en el borde del área, prepara punta, le pega el arco, no podía rematar y llega el éxito, salía desde abajo la pelota para el Reus, contra sale que por el costado izquierdo, pase al medio, la rebota muy bien, aparece en escena Krae, que la abre por el costado izquierdo, bárbaro para Vini, centro y gol, centro y gol, centro para abajo. Se acaba de perder el gol, el Reus lo tuvo ahora de contra. Bueno, arrancó el partido electrizante, amigo Ruiz del Fútbol. 10 minutos de partido y ya sabemos por qué los dos equipos están tan bien en esta temporada. De gran momento el que están viviendo ambos. Muy bien en ataque el Nástic en esos primeros minutos. Buena contra que tiene ahora el Reus. Creo que vamos a vivir un partido divertido, interesante y que estoy seguro que esto no va a acabar 0-0, Juanma. Interesante partido, al menos en el comienzo. Esperemos que esto siga así, que no sea simplemente la espuma de la bebida, sino que la podamos disfrutar de principio hasta el final. Bueno, por ahora 0-0 este partido, 12 minutos estamos. Hashtag partidazo VFO, arroba JuanmaViera27 y Ruiz del Fútbol para contarles lo que pasa en el derbi. En este derbi catalán que enfrenta a Nástic y Reus, la pelota por la derecha le va a pegar Daedalus. El balón por la banda derecha, ataca el equipo del Reus, tiro libre. En la primera llegada que quizá tenga este equipo, largo, bochazo largo de Dae, segundo palo, la sacan de cabeza, rebote en la mitad del campo de juego y otra vez aparecía en escena el equipo del Reus. La pelota en el centro del campo, largo, bochazo largo, la baja bien de cabeza, aparece Krae que la juega perfecto para Jesús, se escapó, se escapó, se escapó, tapa el arquero, rebote, se lo acabo de perder. Se lo acaba de perder el Reus, lo tuvo de contra, casi de carambola. Le quedó el rebote a Jeju, que no pudo rematar de buena forma. Igualmente, hay que destacar la acción del morocho Bernabé, que la mandó al tiro de esquina. Será jugada para el Reus, que lo tuvo luego de un rebote. Va a venir el córner por el costado izquierdo, le va a pegar Mono Bau esa pelota. Varios hombres para buscar el cabezazo, guarda por el segundo palo. Se acercan varios también para recibir. Va a llegar el tiro de esquina, costado izquierdo, la juega Manu Babu cortita. Centro que viene, el segundo palo, lo sacan desde abajo. Largo, bochazo largo a la mitad de la cancha. Ataca ahora el Reus. La pelota por el costado izquierdo, guarda que casi la pierden. La recupera Manu Babu, la deja Danilo hacia el medio del campo de juego. La perdía ahora esa pelota, Dae. La vuelve a recuperar en el centro del campo el Nástic. Sale por la banda derecha con Luisito, se escapaba la pelota. Sigue atacando Pablito, va hacia el medio, la pierde. Recupera Danilo, la toca al medio, la pelota hacia atrás por parte de Moisés Montes. El balón en el centro del campo. Salía la pelota para el Reus. Pase atrás para el arquero Ángel Castillo. Largo, bellazo largo del portero a la mitad de la cancha. La bajan de cabeza otra vez. Bueno, el partido no da respiro por ahora en el comienzo. Sigue 0-0. La tiene el Nástic. Guarda que la pierde. Recupera esa pelota. Se quiere escapar. Vidi, Vidi le pega. Con el palo rebote. El arquero y está. Gol. Gol. Jeju. Gol.
doble motoneta, Jeju, que conectó esa pelota tras el rebote en el poste, luego el arquero y la tercera fue la vencida. Gana el Reus por 1-0 y da la sorpresa. Vizca Reus Deportivo, grita Jeju. 1-0 está el derbi. Como bien dices, a la tercera va la vencida. Tres tiros han necesitado para batir al portero del Nastic. Un partido, como digo, que ha empezado muy bien el Nastic, los 10 primeros minutos sobre todo, pero a partir de ahí el Reus ha conectado dos contras y a la tercera también ha llegado ese gol de Jeju, ¿no? Vamos a ver cómo anima el partido este gol y sin duda alguna, pues partido que puede cambiar de rumbo ahora mismo. La perdía Monobabu, borde del área, le pega el arco. La pelota en las manos de Ángel Castillo. Se queda con la pelota el portero del Reus. Estamos en vivo. UFOS-PS. Otro derbi más. Otra noche fría que estamos viviendo. Largo el bochazo para Miguel Checa, que la saca desde abajo. Buscando al delantero. Buscando la posición de Rejavi, que no podía conectarla de cabeza. La recupera en la mitad de la cancha. Corría para esa pelota. Jeju, el autor del único gol del partido. Engancha muy bien. La pisa, la muestra, la toca hacia atrás. Buen pase de Moisés Montes. Balón por la derecha para Moro Babu, que la pierde ahora. Y agarrete Catalina. Recupera el capitán. La toca hacia el medio para Moisés. Cambio de frente. El árbitro que daba ley de ventaja. Había falta contra el capitán del Reus, por eso habrá tiro libre. Bueno, Jeju que tuvo una chance, antes había tenido otro, el mano a mano. Bueno, vemos en pantalla que pudo aprovechar el rebote, primero en el palo, en el rebote tampoco pudo porque apareció un arquero. Finalmente fue gol de Jeju. Bochazo largo que se escapa por el fondo, salida para el Reus, se escapa por el costado izquierdo, centro al área, estaba todo inhabilitado. Posición de adelante por parte de Danilo. Bueno, tenemos tiempo para respirar un poco y que el profesor Riz el fútbol me cuente por qué lo gana el Reus por ahora, por 1-0. Pues estamos viendo dos estilos diferentes en esta primera parte. Un Nastic que está queriendo tener la pelota, que está intentando combinar, que está intentando llegar con pases cortos y sobre todo con llegadas por banda. Y un Reus que está bastante cómodo defendiendo, que está intentando salir en velocidad, que está utilizando la contra como su mayor arma y que de momento le está sirviendo para estar por delante en el marcador. Así que de momento este choque de estilos es para el conjunto visitante. La pelota en el centro del campo, la toca para Jeju, el goleador, la abre por el costado izquierdo para Danilo, la rebotaban a esa pelota, se escapa por un costado, abre lateral para el Reus, primeros instantes de este partido, faltan solamente 31 minutos, lo gana el Reus por 1-0, pero falta una eternidad, lo puede ampliar el Reus, lo puede empatar e incluso dar vuelta en Lásica, aquí no se sabe cuándo va a terminar un partido. La juega Danilo de manos, largo, bochazo largo para Jeju, que no la podía peinar, la recupera en la mitad de la cancha, corría Pablito que la perdía, corre Jeju adentro del área, Jeju, la pelota a las manos del portero, sale Bernabé desde abajo, la saca desde el fondo el Nastic, la abre por la derecha para Pablito, pase al medio, la rebota muy bien Gómez, la juega filtrada muy bien para DJ el éxito que la abre para Pablito, primero va la pelota para On Fire por la derecha, va a desbordar, cortaba esa pelota, salvando aparecía Usas, la pelota para el Nastic por la banda derecha, lo va a jugar On Fire, lateral frente a la puerta del área, va a la catapulta, la juega en el área para Rejavi que la peina, la sacan desde el fondo, otra vez On Fire, centro al área de On Fire, segundo palo la pelota, la sacan desde abajo, ay, 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 se acaba de salvar el Reus, lo tuvo de vuelta Rejavi, amigo Rizel, el partido se pone lindo por momentos. La tuvo ahí el killer del Nastic, Rejavi con ese balón que quedaba suelto en el área, muy atento con el remate, pero quizá pues con poca potencia y encima un poquito desviado, empieza a acercarse el Nastic, quedan 10 para el final de esta primera parte y de momento el único gol que campea, ese buen remate de Jeju a la tercera para batir al conjunto del Nastic. Cuidado que se puede venir aquí la contra, todo tuyo Juanma. Se escapaba Vidi y la saca hacia atrás. ¡Oh no! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Casi gol de carambola! No, si entraba ese gol era para colgar el micrófono, lo había visto todo. Pelotazo largo, lo que se acaba de salvar el Nastic no tiene nombre, porque no era gol en contra, era un desvío en el delantero del conjunto del Reus, hoy vestido de amarillo, camiseta alternativa, se viene el equipo del Reus, la pelota al medio para DJ, el éxito no la podía conectar, le quedó el rebote, le pega al arco, ¡Oh! Remate por arriba del larguero, probó Paulito, que casi clavó un clavito, la sacan desde abajo, salida para el Reus, si lo veo de vuelta, pasó quizá un poquito más lejos de lo que uno pensaba, pero el remate era bueno, pedía gol. Sí, el remate era muy bueno, además ahí de primeras, normalmente si esos balones cogen portería llevan muchísimo peligro. El Nastic que lo sigue intentando, que quiere igualar sobre todo antes del descanso para entablar un poquito mejor los segundos 45 minutos. Y un Reus que de momento pues tengo la sensación de que está bastante cómodo con esta situación de partido, Juanma.
Checa que la toca hacia atrás para Bernabé. Sale desde abajo el equipo del Nastic. Largo, bochazo largo a la mitad de la cancha. No podía aparecer Rejavi. Otra vez para Miguel Checa. Y la pelota en el centro del campo. Otra vez para Checa. Va a salir el arquero. Se queda Bernabé con la pelota. Un saltito y sale desde abajo. Pelota por la derecha para On Fire. A armar el juego desde abajo. Pase para Luisito que no podía llegar. Cortaba muy bien. Me recupera DJ. El éxito. Pase filtrado. Excelente. Se escapó, se escapó. Dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol. ¡Gol! ¡Gol! Apareció Rejavi, que estaba solito y solo. Se escapó directamente para el gol y pone el empate. 1-1 está el derbi. Partido de locos. Resultado abierto aquí. No se sabe quién va a ganar, amigo Rizel Fútbol. Lo estábamos comentando. Cuidado que puede llegar la segunda ahí de Rejavi. Buen pase ahí, pero demasiado largo. Lo estábamos comentando que estaba apretando el Nastic, que estaba intentando buscar la igualada. Llegó la primera clara de Rejavi. Que como digo, pues un movimiento espectacular con el L2, metiendo cuerpo para aguantar la tarrascada de central. Espectacular el golpeo para cruzarla al segundo palo. Y ahí tenemos el empate, Juanma. Partido que empieza de nuevo y una segunda parte que se presenta muy apasionante. Me hizo acordar a Edinson Cavani, aguantándola con el cuerpo, casi como peleando con todos los brazos y metiéndose dentro del área. La jugada que tuvo el Nastic para empatar el partido, cuando parecía que el Reus estaba más cómodo, es verdad. Porque estaba más cerca de convertir el segundo que el Nastic del empate, pero los momentos hay que aprovecharlos. Habrá saque de arco para el Reus cuando se termine la primera etapa. Uno para el local, uno para el visitante. Resultado abierto y partido parejo e incluso en las estadísticas. Sí, partido muy parejo y además con dos equipos que están yendo al ataque, ¿no? Nadie está guardando nada. Es verdad que es un derbi y que, bueno, en este tipo de partidos siempre hay mucha más intensidad que en un partido normal. Pero estamos hablando de dos equipos que creo que queda claro el buen momento de forma que están teniendo. Que por algo tienen 15 puntos y la verdad que... El aluvión ofensivo que estamos viviendo estos primeros 45 minutos creo que justifica un poco la situación de ambos. Bueno, esperemos a ver qué pasa por el segundo tiempo. Le agradecemos a Jardén, a Vibrio, a Ceplo, a Sergio, a Lamusi, a Gaiscap, a Deca Bass. Le cuento al amigo que estaba preguntando, Juan Mavira 27 y Rizel Fútbol. Les cuentan por ahora el empate transitorio entre el Nastic y el Reus. 1-1 y comienza la segunda mitad. Últimos 45 minutos en Twitch, en UFO, es con bajo PS, largo bochazo largo al área. La peinaron para que aparezca el delantero. La bajaron para Jejua y está, la sacaron desde abajo. La pelota que se escapa al córner. Osk que la metió en la fila 48 del estadio. La pelota que se fue por el fondo. Estuvo cerca el Reus intentando ya en la primera situación que estuvo este segundo tiempo. Llegará el córner por el costado izquierdo. Le va a pegar el capitán Mono Babu, el hombre de los pelos necios. Le va a pegar Mono Babu al área. Varios hombres para buscar el cabezazo. Ojo que puede ser buena esta jugada. Primera jugada que tendrá en el segundo tiempo el Reus. La meta al área Mono Babu. Segundo palo, puerta del área. La bajaron de cabeza y está. No pudo rematar esa pelota Vidi. Y ahora sale la contra. Y agarrate Catalina porque el pase va hacia el medio. La recupera muy bien. Dale, dale. La toca cortita, la pelota en el centro del campo. La vuelven a meter para Jeju que corría, la sacan desde abajo. Pelota en el centro del campo, DJ, éxito para Pablito. Pablito que la rebota muy bien, recuperaba a MCR. La pelota por el costado izquierdo. Salía desde abajo el equipo del Reus. Largo, huesazo largo para Jeju que no podía llegar, aparecía un fire. Otra vez la pelota para la posición de Danilo, la jugaban para él. Corre por el costado izquierdo a toda velocidad, centro al área. Segundo palo, sale el arquero, Bernabé con los puños. El rebote en la puerta del área. Prueba Moisés, no, la juega por la derecha. De ahí la ventaja del árbitro, centro al área. El árbitro retrotrae la acción. La hace muy bien. Habrá tiro libre para el equipo del Reus y le piden, claro, a Raspu que se calme, que vaya un poquito más despacio, porque la próxima habrá yellow card en el aire. Va a llegar el tiro libre. Será para el equipo del Reus. Atención con esta. 1, 2, 3, 4, 500 hombres en la barrera. La juega cortita, la pelota por la derecha. Ahí está. Tapó el arquero, increíble. Monumental Bernabé salvando lo que era de rebote. No, dijo, claro, el rebote fue para el costado. La pelota se fue al córner, lo tuvo el Reus en lo que fue la más clara de las situaciones que no terminaron en gol. Llegará el córner por la derecha, le va a pegar Mono Babu y tomamos un respiro con Rizel Fútbol. Va a llegar la pelota por la derecha, centro de Mono Babu, segundo palo, ahí está, la sacan de cabeza. Otra vez para el Capi, centro del hombre de los pelos necios, va Mono Babu hacia atrás. No pudo rematar Mono Babu, me quiero morir. Lo tuvo el capitán otra vez, habrá córner por la derecha. El número 58 del partido, otra vez la
atajada de Bernabé, se metía dentro del arco, casi que la sacó de atrás. Increíble. Yo no sé cómo no se dislocó el hombro ese portero. Llegará el balón por la banda derecha, le va a pegar Monobabu. Situación complicada para el equipo del Nastic. Va a llegar el balón por la banda derecha. Varios hombres para buscar el cabezazo. Ojo, que está solo por el segundo palo el hombre del Reus. Llega al centro de Monobabu, va hacia el área, la saca de cabeza nuevamente. Tercer tiro de esquina consecutivo que tendrá el conjunto del Reus. La pelota va a llover al área. Nuevamente otro córner. Se acomoda Monobabu. Situación complicada para la defensa del Nastic. Se juega por ahora en el área del equipo local. 1-1 está el partido, pero va Monobabu por la victoria. Llegará el córner por la banda derecha. Se acercan para recibirla. La jugaron muy bien para Vidi. Engancha Vidi, fruletea Vidi. Centro segundo para Guetta. La sacan desde el fondo. Rebote para Monobabu. La pelota de contra. Oye, de agarrante Catalina porque se escapa y llega el éxito. La jugó para Pablito, que la pierde. La recupera muy bien en el centro del campo otra vez. Se venía Jeju y la toca hacia atrás para Vidi, que no le puede pegar al arco. Sale del fondo el Nastic. Tiempo para Riz el fútbol. Que me cuente cómo arrancó la segunda mitad. Pues parece que se han cambiado los papeles en esta segunda parte. Ha empezado muy fuerte en este caso ahora el Reus, encerrando al Nastic en su propia área y teniendo un montón de posibilidades de marcar gol. Ahí veíamos en esa ocasión a balón parado con una muy buena jugada estratégica, pero cuidado que puede venir el gol, el golpeo. ¡Gol del Reus! Ahí está el golpeo de zurda. ¿Cómo engañó en este caso a Bernabé? ¿Cómo se la ha metido por el primer palo? Dándole nuevamente la victoria momentánea al Reus. Se adelanta el conjunto visitante, Juanma. Lo tuvo Krai, le pegó con pierna zurda. El remate fue fortísimo. El palo izquierdo del arquero, nada que hacer para el hombre del Nastic, que había aguantado y mucho. Pero bueno, Krai pudo marcar con pierna izquierda, pero ahora va el Nastic en busca del empate. Falta un montón para este partido. Había arrancado mejor el Reus en la segunda mitad hasta que encontró el gol. Veremos si ahora sigue atacando o si intentará replegarse para cuidar el resultado. La va a jugar el Nastic. La juegan al área centro, la sacan de cabeza, rebote para Jeju, que la toca por la derecha para Monobabu. Cambio de frente excelente para la contra, que no puede prosperar. La recupera otra vez el Reus en la mitad de la cancha. El pase por el costado izquierdo. Pase atrás, la pelota en el centro del campo. Largo, bochazo largo para que corra Jeju, que la baja de cabeza para Monobabu, va el capitán. Centro de Monobabu, segundo palo, ahí está el arquero que se queda con la pelota. Bernabé que saldrá desde abajo para Lastic. Largo, bochazo largo a la mitad de la cancha. La bajan de cabeza, corre Monobabu, pero no va a llegar. Pica y se va esa pelota. Salida para Lastic. Bueno, había arrancado mejor el Reus y lo pudo plasmar a ese buen comienzo de segunda mitad con el gol, que hasta ahora le da la victoria por 2-1, pero nada está dicho, porque se viene el Nastic ahora por el costado izquierdo a toda velocidad. Va la pelota para Pablito, pasa el medio para DJ Alexito, no podía llegar, la sacan desde abajo, recupera Oscar en la mitad del campo de juego, va Moisés, la juega filtrada otra vez el defensor central, la pierde, la recupera muy bien Vidi, pase al medio Vidi, la pierde Vidi, sigue encarando Vidi, la abrió para Danilo, centro de Danilo, ¡crae! No la pudo conectar, recupera Miguel Checa, el rebote para Monu, vamos que la baja de cabeza, se escapa la pelota por el fondo, salida para el Nastic, amigo. Intervención providencial ahí de Checa cuando prácticamente teníamos nuevamente a Jeju preparado para meter el 1-3 y por qué no sentenciar este encuentro. Y la verdad que gran actuación ahí en última instancia ahí con esa media chilena para enviar el balón al aire y posteriormente pues evitando que hubiera más peligro en la portería del Nastic. Como digo, minutos hasta el momento en las que el Reus está convirtiéndose en amo y señor del partido. Tiene la situación favorable, tiene el balón y tiene las ocasiones. Por lo tanto necesitamos una reacción del Nastic. Y va el Nastic por ello, va por la reacción por la banda derecha, va a abrir el centro, cortaba muy bien. El hombre del Reus se tiraba al piso, Danilo se raspaba la cola. Habrá salida por el costado derecho y será para el Nastic. La van a jugar hacia el área, buscará la catapulta buscando el empate. La juega del área, la peinaba, no podía llegar Rejavi, la sacan desde abajo. Otra vez la pelota será para el equipo del Nastic, frente a la puerta del área, últimos 18 minutos de partido, nada está dicho todavía. VFO es guión bajo PS, estamos en vivo, Juan Rovira 27 y Riz el fútbol, viviendo hasta ahora la victoria del Reus, pelota por la derecha, centro que cae al área, la sacan desde el fondo nuevamente, no pasa el peligro todavía, balón por la derecha, centro y puede ser, centro y puede ser, centro de DJ Alexito, tiralo nene, tiralo, la sacan desde abajo, DJ Alexito con el balón, firuletea, la pierde ahora y agarraste, porque se viene la contra con el Reus, pelota larga en la mitad de la cancha, la bajan de cabeza,
cabeza, recupera otra vez Pablito, la cabeza cortita, DJ el éxito con el balón, rebota para Pablito, 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 no pudo rematar, DJ el éxito con la pelota, prepara punta, le pegó, ¡oh, arquero increíble! Ángel Castillo que voló hacia el palo derecho, la sacó muy bien con la mano cambiada y ahora será córner para el Nastic, que ataca y va en busca del empate. No está nada dicho en Twitch, en UFO, en bajo PS, hashtag partidazo UFO, noche de derby, noche de emociones y claro, de resultado abierto todavía, porque va el equipo del Nastic en busca del empate. Centro al área, segundo palo, ahí está, ¡gol de Javi! El empate del Nastic, ahora va Rejavi, Rejavi le engancha, Rejavi le pega al arco, el arquero que el castillo, emocionante partido, señoras y señores, lo puede ganar el Nastic ahora, Rejavi puso el empate, no está nada dicho. Y luego del córner, le prometo que lo dejo opinar, amigo Rizel Fútbol. Va a llegar el tiro de esquina, pelota por la derecha, guarda con el hombre que está en el punto de penal, aquel que tiene la coronita amarilla, el hombre que se llama Miguel Checa y que va bien de arriba. Está Rejavi también parado, ahora en el centro del área, va a llegar la pelota por el costado derecho, lo quiere ganar el Nastic ahora, centro del área, Rejavi de cabeza, la sacan desde abajo de vuelta, DJ el éxito con el balón, engancha por la banda derecha, la pierde con Danilo, saldrá la contra ahora, de la mano, no, de nadie, porque la pelota también por un costado, opina Ruiz el Fútbol, el Nastic y el Reus empatan 2-2. Sí, pedíamos una reacción del Nastic, pues ahí la hemos tenido y a partida doble. Primero, un muy buen gol en jugada estratégica y luego otra situación de Javi presionando muy bien la defensa y consiguiendo una ocasión para un posterior córner. Incluso me atrevería a decir que tras esas ocasiones estaba incluso más cerca de ganar el Nastic. Cuidado esa pelota en largo que puede llegar nuevamente Checa, balón al aire, todo tuyo, Juanma. ¡Pum! Para arriba por parte de Miguel Checa. La pelota a la mitad de la cancha. Últimos instantes del partido. Partido emocionante tenemos en Twitch, señoras y señores. Ataca el Reus. La recupera Osk. La deja hacia atrás para el portero. Largo bochazo largo de Bernabé. Pelota en busca del satélite. La juega en el centro del campo. Largo el bochazo para que salga el arquero. La va a sacar desde el fondo. El defensor. Guarda, guarda, guarda. La pelota la baja a Jeju. La sacan desde abajo. El rebote para Moisés Montes. Que la abre para Danilo. 16 FIFA centro de Danilo. A las manos de Bernabé. Que la metió dentro de la bolsa como cual canguro y saldrá desde abajo para el Reus, para el Nastic, perdón. Pelota a la mitad de la cancha, la baja el defensor, la juegan al medio para DJ el éxito que no podía retenerla. Vide que la toca por la derecha, la rebotan para Jeju, al hombre de los goles en este partido. La juega por la derecha Danilo, centro de Mono Babu de vuelta para Jeju que la rebota, habrá lateral. Sí señor, no, llegó el hombre del Nastic muy bien. Pelota larga por la banda izquierda, ojo que puede escaparse la contra. La juega muy bien Rejavi para Pablito, Pablito, pegale Pablito, pegale Pablito, no le pegó Pablito. No le pegó Pablito y ahora sale el Reus. Y el partido no opto para cardíacos, amigos y amigas del fútbol. Largo, pochazo largo, se escapó. Dame gol, 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 dame gol. Sí, gol, gol, gol. No, pegó en el palo. Pegó en el palo esa pelota al rebote y la saca desde abajo. Me quiero morir. Lo que se acaba de perder el Reus no tiene el hombre. Ese muchacho no va a dormir esta noche. Si el equipo no gana, la juegan hacia el centro de campo. Ataca el Nastic. Cambio de frente. Pudo ser la última del partido. La tocan hacia atrás. Recupera muy bien Vidi. Vidi que la juega cortita. Se escapa Crae, la juegan por el centro del campo, la abren bien para Morobau, puede ser la última, bochazo largo al área, de cabeza la sacan desde el fondo y ahora pum, para arriba, final del juego, 2 para el Nastic, 2 para el Reus, qué partidazo que hemos tenido. Increíble es el final del partido, aunque bueno, yo creo que hemos tenido 90 minutos donde hemos tenido dos equipos lanzados absolutamente al ataque, dos equipos que querían el derbi, dos equipos que se querían meter arriba en la clasificación, y creo que el espectáculo que hemos tenido ha sido digno de un derbi, y que para mí, pese a esta última ocasión que ha tenido ahí en ese lanzamiento al palo Crae, creo que por ocasiones, creo que por nivel de juego, el empate es justo, Juanma. Madre mía, de partido que hemos tenido, amigo, es el fútbol, ¿eh? Uf, increíble. Madre mía. Increíble, parecía que era para uno, después era para otro, después lo ganaba otro. Lo tuvo el Reus en la última, increíble situación. Sí, pero además, bueno, terminó todo. Ha podido girar el marcador en cosa de 5 minutos, una barbaridad. Ganaba 1-2 el Reus, de repente empata Javi para el Nastic. Acto seguido tiene dos oportunidades más el Nastic, luego parece que el Reus puede meter el tercero. Creo que no podemos quejarnos de partidazo, sin duda han estado a la altura tanto Reus como Nastic. Sin duda, amigo Rizel Fútbol, la verdad, hemos tenido un gran partido esta noche. Bueno, el primero de los derbis entre estos equipos
las imágenes del partido. El primer gol que tuvimos por parte de Jeju, que puso el 1-0. Luego del resumen iremos terminando nosotros y les pedimos que se queden en el canal, porque dentro de minutos nada más jugarán Ferrol y Sporting también en el partidazo de primera división. Empate, empate de Cali, el hombre que marcó los dos goles para el equipo del Nastic. Y bueno, luego lo que fue el segundo tiempo, comenzó muy bien el Reus la segunda mitad hasta que pudo encontrar el gol, y me parece que el gol después lo terminó dejando un poquito más atrás, porque aquí tenemos, bueno, la gran parada de Bernabé. Si la veo de vuelta no la creo, porque la sacó desde atrás incluso, fue lo más complicado. Increíble, además, luego, curiosamente, en el gol lo pillan justo por ese palo donde había hecho la gran parada, ¿no? Pero bueno, ahí el tiro natural es tirarlo al segundo palo. Lo hace muy bien Krai, le engaña muy bien con esa pierna izquierda y acaba metiéndose 1-2 que mencionamos. Como bien decías, creo que peca un poquito el Reus con ese 1-2, se tira un poquito atrás, a lo mejor esperando el encontrar una contra y poder matar el partido, y tenemos esa espectacular parada de Ángel Castillo. Pero llegaba esa ocasión, llegaba ese córner donde lo hacía muy bien en estrategia, con esa peinada al primer palo llegaba Javi y con esa pierna izquierda metía el 2-2, ¿no? Posteriormente, pues el partido se volvía loco, tenía dos ocasiones más el Nastic para poder meterse 3-2 y acababa el partido con ese lanzamiento al palo donde finalmente Krai le podía haber dado incluso los 3 puntos al conjunto visitante, ¿no? Habría que preguntar tanto al Capi del Nastic como el del Reus qué le parece el punto, porque yo tengo la sensación de que los dos equipos han hecho méritos para ganar y que seguramente se irán con un sabor de boca como podían haber sido 3 puntos en vez de 1, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, nos vamos despidiendo nosotros. Les pedimos que se queden en este canal, claro, por supuesto, porque en instante nada más se viene el partido entre Ferrol y Sporting de Gijón para cerrar este día de partidazos en la mitad de la última semana de la primera rueda de la liga. Un abrazo grande para todos. Se despide Racer Fútbol aquí en Empatado en Nastic y Reus, pero quédense porque ya tenemos más partidas en UFO luego de una breve pausa. Volvemos en unos minutos. Gracias a todos por asistir a este derbi de segunda división. En unos minutos empezamos con el partidazo de primera, Ferrol Sporting. Que nadie se mueva. Volvemos en unos minutos.